Todo era conmoción. Familiares y amigos del alcalde de Peñipe, Robin Velastegui, no podían creer que había muerto tras volcarse y precipitarse unos 200 metros hacia un barranco. Dos funcionarios municipales más fallecieron. Uno resultó gravemente herido. Supuestamente es un volcamiento, pero no se puede definir en qué se pudo hacer, qué puede ser las causas que ocasionó todo esto. Confirmamos todavía exactamente los nombres en sí, pero tenemos por familiares que reconocieron que posiblemente era Cerro Caliente. El accidente sucedió en la vía Riobamba-Penipe. Se presume que regresaban de Baños tras mantener una reunión con su alcalde, quien ratifica y se conduele del hecho. Yo me quedo con su sonrisa y me quedo con su alegría y con su talento y con sus locuras. Los cuerpos fueron rescatados tras 4 horas de ardua tarea por parte de rescatistas del GOI y cuerpos de bomberos de Riobamba y Penipe. Logrando rescatar 3 cuerpos, aparentemente ya sin vida, que son ya trasladados hasta la morgue de Riobamba. El vehículo cayó al río Chambo. La persona herida sería quien salió a la vía a pedir auxilio. Lo que pasa, y a ciencia cierta, el quién sabe, es el muchacho quien salió a avisar. Los gritos de dolor estremecían en medio de la oscura madrugada. Quienes conocían al alcalde, se les quebraba la voz y dicen: todo el cantón mismo está afectado realmente. Ha sido un muchacho de trabajo. Y el alcalde ha sido él, como mi hermano, como familia, porque él se ha criado desde niño. No puede ser, señor, digo, Dios mío. Los 3 cuerpos fueron velados en primera instancia en el Salón Municipal de Riobamba, para luego ser trasladado hasta su tierra natal, Penipe. El desafortunado burgomaestre era militante de Alianza País y deja a 3 hijos en la orfandad. En Chimborazo informó Darwin Altamirano.